per últim, però no menys important, tenim Eduardo Reyes Pino. Nascut a Córdoba, va arribar a Barcelona amb 9 anys. Va viure primer en una barraca i després al barri de Collblanc, al districte de les Corts. Va tenir oficis diversos, fins que finalment s'establí com a fuster ebenista. Entre el 2013 i el 2016 va presidir Súmate, una entitat independentista formada per castellanoparlants que reclama una Catalunya sobirana i social. Ocupada la 6a posició a la candidatura independentista i Junts pel Sí per les eleccions del Parlament de Catalunya del 2015. El 30 de març del 2016, Súmate va anunciar que Reyes havia admitit com a president de l'entitat per poder dedicar-se plenament a les tasques parlamentàries. Moltes gràcies, Eduardo, per acompanyar-nos avui en aquest acte. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros, muchísimas gracias, Marsal. Es un placer tener gente joven con este ímpetu, que es uno de los principales motivos que a mí me impulsaron a luchar por este tema, ¿no? Porque es una lástima que la juventud tenga un futuro tan negro que ni siquiera nosotros lo tuvimos. También quiero agradecer a Nuria, a Irene, también quiero agradecer al senador Josep, que está en el Senado allí, que lo vamos a dejar sin trabajo, puesto que seguro que vamos a ganar ese referéndum y van a tener que volver a esta Cataluña. Quiero agradecer también a mi primo, como no, primo de Salou, que siempre que vengo por aquí, ellos vienen y me dan fuerza y me dan ganas de seguir luchando por esto. Aunque tengo que confesar que ellos, cuando vieron esto de la Guardia Civil, que entraban, me llamó preocupado. Yo le agradezco muchísimo de todo mi corazón que se preocupe, pero no os preocupéis. No va a pasar absolutamente nada porque el Estado español ya lo pueden hacer más de lo que están haciendo. Harán muchas burradas, muchas. Intentarán por todos los medios que nos dejamos de la idea de poder, como ciudadanos, decidir nuestro futuro. Ellos quieren que sigamos siendo súbditos, súbditos de aquellos que van y trabajan, pagan sus impuestos y ellos los invierten en carreteras, en vías de alta velocidad, que no hay ni una sola línea de alta velocidad que sea rentable, pero que es rentable para los amiguetes del IBEX 35, porque ellos nunca pierden. Cuando hacen un proyecto Castor, son 1.600 millones que nosotros, con el 21%, siendo el 10% de la población, vamos a rescatar. Con los 3.600 millones de autopistas que vamos a rescatar ahora, porque también son inversiones que no sirven para nada, no pasa ni un puto coche, perdón por la expresión, todavía no lo traéis, pero es que ya estamos indignados. Yo voy a explicar un poquito qué es Súmate, no sé si lo conocerán. Súmate es una asociación que se me ocurrió a mí un día decir, bueno, nosotros somos andaluces, yo nací en Córdoba, soy andaluz, pero bueno, yo me siento muy catalán, porque mis padres tuvieron que arrancar unas raíces de su Andalucía, de su tierra natal, tuvieron que vender taller, casa y la cooperativa que tenían para venirse aquí, porque querían darle a sus hijos una vida digna, una vida digna que allí era imposible de tener. Y decidieron escoger Cataluña, gracias a Dios que escogieron Cataluña, si no yo estaría con francés, o alemán, o inglés, o cualquier otra lengua, no sería esta, que también culpa para el catalán, pero bueno, que me desenvuelvo mejor en castellano, ¿verdad? La culpa tiene mi mujer, que en 42 años no me habla nunca en catalán. Eso os pasa mucho también a muchos catalanes, ¿eh? En cuanto veis el acento de una persona, automáticamente cambiáis, y esto nos hace que nosotros tardemos mucho más en adaptarnos al idioma. Bueno, pues un día del año 2013 se me ocurrió decir que yo era una de esas personas que tenía que romper los tópicos de que cómo se puede uno sentir español y querer la independencia de Cataluña. Miren, es que yo no quiero la independencia de Cataluña. Yo quiero, como mis padres, vivir mejor. ¿Cuál es el camino? El camino es hacer una república. ¿Me voy a independizar de España? No. Voy a hacer una independencia, un país independiente, un país que tenga un gobierno, que pueda gobernar.
Y aquí tenemos un gobierno que no podemos gobernar. Y se lo digo por experiencia, porque llevo casi 2 años en el Parlamento de Cataluña y hemos hecho leyes que no han tardado 2 horas en el Tribunal Constitucional en tumbarlas. Y leyes, que todas han sido para mejorar la sociedad en que vivimos. Y tenemos un Tribunal Constitucional que eso no les gusta. Porque, claro, evidentemente lo que nosotros necesitamos son recursos. Y como esos recursos que nosotros necesitamos, que dicen que nosotros decimos que España no roba, no, no. España lo que está es jodiendo a toda España. Y a nosotros más que a nadie. Más que a nadie. Yo tengo cifras que al principio tuve que cotejarlas porque no me lo podía llegar a creer. No me podía llegar a creer que Cataluña en 25 años diera 375.000 millones al Estado español. No podía creer que Europa diera 165.000 millones en esos mismos 22, 25 años a España y que se los fundieran, que se los han fundido, que es más de la mitad de la deuda que tenemos, que es que en el año 75 teníamos un 13% de deuda exterior y estos gobiernos tan listos que tenemos, no solo se han gastado todo eso que reciben de Cataluña, de Madrid, de Baleares y tal, de las otras regiones poco reciben, no solo se han gastado eso, sino que han duplicado, triplicado y multiplicado por 10 la deuda en solamente 30 años, 40 años. ¿Qué esperamos de un gobierno así? ¿Qué esperamos de un gobierno donde hay un ministro que dice que nos hemos cepillado el sistema sanitario de todos los catalanes? Coño, que yo soy catalán también, porque yo vivo aquí. Y si vivo aquí, necesito también el sistema sanitario de Cataluña, que lo pagamos. Que lo pagamos y con creces. Y él decirme, señor ministro, que has podido el sistema sanitario de mi hija, de mi nieto, de mi mujer, mío, y que te está contando las pensiones en carreteras, autopistas y cosas así que no sirven para nada. Sí sirven. Sirven para que ellos se pongan las botas. Sirven para que vivamos en un país de corrupción total. De que nos gobierne con un 33%, como decía Nuria, un 33%, una mayoría absoluta de un señor. Pero Rajoy, que dice que nosotros con el 48% no podemos decidir nuestro futuro, no, yo me niego totalmente a eso, me niego. Y por eso, por todas estas cosas, por muchísimas cosas más, que yo no quería ni creer porque no participaba en política, yo sí soy ebanista. Mi oficio verdadero es ebanista porque empecé a trabajar con 11 años. Con 11 años empecé a trabajar, empecé a estudiar con 18, cuando tenía una empresa ya. Cuando tenía 22 me vinieron a buscar como prófugo porque no me acordaba que tenía que hacer un servicio militar. Prestar 2 años de servicio militar que no me cotizaban en la seguridad social, ahora creo que sí. Y que bueno, que estuve haciendo muebles para los señores que me mandaban allí, que eran del régimen del 78 también. Y todo eso hay que romperlo. ¿Cómo se puede romper todo eso? Muy sencillo. Administrando nosotros nuestros recursos. Cataluña tiene un poder de convocatoria que no lo tiene ningún país del mundo, y no exagero, como andaluz. Cataluña tiene un poder de convocatoria que no lo tiene ningún país del mundo. La mayor manifestación que ha habido, por ejemplo, en Francia, con 1,5 millones de personas, 1,5 millones de personas, un país con 80 millones de habitantes. Nosotros llevamos 7 años con 2 millones de personas en la calle, reivindicando sin romper una sola papelera, sin dar un disgusto a nadie, sin un disgusto muy grande a aquellos que saben que el chollo se les acaba. Bien, yo quisiera ser breve y entrar en un debate de preguntas, porque creo que lo que estamos haciendo ahora, es seguir la actitud de personas que como Marisal, que es un chaval que tiene 20 años, es muy pesado, es muy pesado porque cada día lo tengo en el Parlamento allí, haciendo cosas, trabajando para construir una Cataluña mejor, trabajando con los de aquí, con los de allí, con los de derecha, con los de izquierda, para construir una Cataluña mejor. Yo creo que nosotros, todos, con la actitud de personas como él, como Nuria, como Irene, como Josep, y como mis primos, cómo no, y como ustedes que están aquí aguantando esta paliza,
pero que estoy seguro que saldrá a la calle con esa actitud que tenemos que tener para darles a estas criaturas un futuro más digno del que nosotros hemos tenido, que es lo que más indigna pensar que nuestros hijos van a tener menos posibilidades que nosotros. Eso es lo que nos tiene que lanzar a la calle y decir: hasta aquí hemos llegado, señores del PP, señores del PSOE, señores de Ciudadanos, hasta aquí hemos llegado, porque esto no puede seguir funcionando así. Nosotros somos una nación, pero aunque no lo fuéramos, tendríamos todo el derecho de irnos, como aquel que vive en su casa con sus padres y llega un día que dice: oye, que me quiero emancipar porque quiero ser el administrador de mis recursos y quiero ser el que pague mis errores, pero también tener el beneficio de mi sudor, de mi trabajo. Queremos tener el beneficio del sudor, del trabajo que tuvieron nuestros padres y nuestros abuelos. Queremos tomar una decisión que no nos va a separar de nuestras raíces. Yo seguiré yendo a Córdoba cada vez que me dé la gana. Iré todas las veces que quiera, y este año he ido 2 veces. Y volveré todas las veces que quiera. Además, soy una persona que está bautizada en la mezquita de Córdoba, lo cual es un orgullo para mí, tremendo. Y volveremos, y estaremos y seguiremos teniendo amigos y familiares allí. Eso no lo vamos a romper, eso que dicen ellos, o que dice el señor Rivera, que hay que partirse la cara aquí para hablar castellano. Yo no veo que nadie se haya espantado aquí porque yo hablo castellano. Si algo se espanta, yo hablaré catalán, pero que no es así, no es así. Hem de treballar pel futur dels nostres fills, pel futur dels nostres nets, i hem de fer aquest referèndum. Hem de demostrar a Espanya que Catalunya és un altre país, és un país demòcrata. Volem votar, no volem que votis que sí o que no. Vota el que te dé la gana, vota el que te dé la gana. Però ves, ejerce tu derecho como ciudadano a poder expresar tus sentimientos. Y ojo con los sentimientos, si hablamos de sentimientos les voy a decir que el sentimiento no les va a dar de comer. Yo me puedo sentir donde quiera. Ahora mismo me siento francés. ¿Pero francés me siento? Claro que sí. O me puedo sentir inglés o alemán o de donde me dé la gana. Cada uno se puede sentir donde quiera. Lo que no puede permitir cada uno es que el sentimiento le impida que sus hijos vivan peor que él. Le impida que lleguemos a una jubilación que no nos van a poder pagar, que ahora ya estamos a menos 2.500 millones de esa caja de pensiones, de esa caja de dinero de pensiones, que estamos en 68.000 millones que se nos han gastado y que no tiene miramientos en el momento de decir al Banco Popular: toma, 66.000 millones que os vamos a perdonar porque hay unos pringados aquí, no aquí solamente, no en todas, ¿vale? Hay unos pringados que van a seguir trabajando para que vosotros sigáis teniendo todas esas ventajas, privilegios que os vamos a dar. Porque claro, es que evidentemente si ellos les pagaban las campañas, ¿cómo no les van a devolver el favor? ¿Cómo no van a haber puertas giratorias? Aquí no habrá puertas giratorias. Pues como decía antes, tiene Cataluña un poder de convocatoria que... ¿Cuánto nos costaría ir al Parlamento de Cataluña, rodearlo y decirle: oye, que no lo estáis haciendo bien, fuera? Eso es lo que queremos. Pero no vamos a ir a Madrid cada día, porque es que cada día las cosas las hacen mal. Teníamos que estar allí cada día. Pero aquí sí que podemos estar. Cada día se hace falta para que los que trabajan en el Parlamento de Cataluña trabajen para los ciudadanos de Cataluña, no para ellos, no para nadie más. Para ellos, para los ciudadanos. Eso es lo que tenemos que hacer. Y me parece que me desvía un poquito porque quería decirle lo que era la asociación Súmate. Súmate es la asociación de gente castellano parlante a la que le preguntaban que cómo era posible que sintiendo en español pidiera la independencia de Cataluña. Pues porque estamos hartos de que nos choriceen, porque estamos hartos de ser súbditos y queremos ser ciudadanos. Estamos hartos de ver cómo todo aquello que hicieron nuestros padres y nuestros abuelos se va por las clavagueras del Estado. Estamos hartos de todo eso y queríamos demostrarles que sí, que somos españoles y catalanes y que queremos la independencia de este país, porque al fin y al cabo lo que buscaban nuestros padres y nuestros hermanos cuando vinimos a Cataluña era sencillamente vivir mejor, vivir dignamente,
tus hijos la oportunidad que ellos no tuvieron. ¿Ahora qué quieren hacer? ¿Quitárnosla a nosotros? Más de 60.000 chavales jóvenes se han tenido que marchar porque no hay trabajo. Y mientras estamos manteniendo 5.500 euros por kilómetro de vía de alta velocidad solamente en mantenimiento, para esas empresas, que la que no es de el marido de la hospedal, es del yerno o del cuñado del urdangarín o del... Sencillamente, tenemos una oportunidad, una única oportunidad, no vamos a tener más, por lo menos lo que tenemos una edad avanzada, no lo tenemos más. Esa oportunidad tenemos que aprovecharla. Sencillamente es ir y votar, porque nosotros, desde el Gobierno de Cataluña, desde la Libertad, desde el Parlamento, vamos a hacer todo, 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 y más, para que haya colegios, los mismos a los que han ido a votar siempre, para que haya papeletas, para que haya normas, para que los funcionarios no tengan que sentirse amenazados. Para eso hemos hecho esa ley de referéndum, para eso vamos a hacer una ley de conexión, también esa ley ya está presentada en el registro, pero que vamos a aprobar en el mes que viene. En este mes vamos a aprobar la ley de referéndum. Y seguramente después también vamos a aprobar en este mismo mes la ley de transitoriedad jurídica. Esta ley de transitoriedad jurídica lo único que hace es dar amparo a todos los funcionarios, porque ellos estarán obedeciendo dentro del marco legal catalán, lo que sería dentro del marco legal español. Vamos a asumir en principio todas esas leyes bajo la tutela de la Generalitat de Cataluña y vamos a seguir trabajando con ellas para ir cambiándolas paulatinamente, porque el día 3, si las urnas dicen que sí, que son las que tienen que mandar, si el pueblo de Cataluña decide que hemos de ser un país independiente de España, lo seremos. El día 3 proclamaremos la independencia de Cataluña. Si lo dice el pueblo de Cataluña, haremos lo que el pueblo diga. Ese fue nuestro compromiso el 27 de septiembre de 2015. Nosotros íbamos muy claramente con una hoja de ruta, proclamar una república en Cataluña. Pero no solamente porque queramos cambiar la bandera o porque queramos, porque los catalanes somos mejores, peores, no. Simplemente porque queremos ser nosotros los que podamos decidir. Queremos ser la ciudadanía los que queramos decir esto sí o esto no. Queremos quitarle el poder absoluto, absoluto, a esas minorías que van en contra de las mayorías, que dicen siempre que ellos son los que tienen las mayorías. Lo único que pasa es que la mayoría suya son las silenciosas. Y nosotros no somos silenciosos, nosotros vamos a ser esas mayorías que reclaman en voz alta y con un voto democráticamente que Cataluña tiene que ser un país distinto. Así es que creo que deberíamos pasar a contestar las preguntas, las dudas que tengan de... Sí, si alguien quiere intervenir también, pero no sé si el senador, ¿no? El senador tiene bastante con lo que tiene que aguantar allí. Es imposible una regeneración democrática en España por el hecho de que el Senado y el Congreso de los Diputados tenían que tener 2/3 de la mayoría del Parlamento y Congreso, del Congreso y del Senado, para hacer una sola reforma constitucional. Excepto que la señora Merkel llame y diga a Mariano Rajoy esta noche a las 12 en punto, cámbiame este artículo, como hicieron con el 135, ese indigno artículo que antepone la ley del pago de la deuda, la antepone antes que la necesidad del pueblo. Eso sí que lo hicieron ellos, sin preguntar a nadie. Esa ley, o sea, esa constitución consagrada que no se puede cambiar nada más que de esta manera, con 2/3 del Senado, con 2/3 del Congreso, ellos 2 la cambiaron en 24 horas. Es decir, para lo que quieren nada más, nosotros
para lo que queremos, que es construir una Cataluña.